Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a un programa más de esta serie de conciertos acústicos por México. Mi nombre es Jennifer Santiago y es un placer estar nuevamente con ustedes. El día de hoy no me encuentro sola, el día de hoy me acompañan mis queridos amigos Daniel y Javier Terrazas, el cual nos acompañarán a conocer a este grupo Ensamble Amarón. Hola a todos, qué gusto me da saludarles. Yo soy Javier Terrazas y me siento muy honrado de poder compartir con todos ustedes este 11.º concierto de Querétaro Unido desde casa. Hoy presentando a unos músicos geniales, el Ensamble Amarón, y acompañado por supuesto de conductores tan talentosos como la bellísima de Jen Santiago y el agradable, muy agradable de Daniel. Un saludo, amigo. Aprovecho esta oportunidad para pedirles que perseveremos en quedarnos en casa, para así poder salir más pronto de toda esta situación. Ya verán que juntos lo podremos lograr. Hola, muy buenas noches. Yo soy Daniel Guster y bienvenidos a nuestra transmisión. Es un gusto presentarles a Ensamble Ambarón. Ellos como grupo han participado en fiestas y eventos privados, dedicando también su trayectoria a un proyecto alterno llamado Áurea Medusa, y publicarán su nuevo sencillo No Habrá Cielo el viernes 10, que es, bueno, finalmente el día de hoy. Could cut me loose, oh, after everything.
Doctor Ignacio Peñín y me comunico con ustedes a través de Cadena 11, donde están pues mis amigos Janet y Pablo, para decirles que estamos participando en un proyecto de tamizaje en la Universidad Autónoma de Querétaro y están todos invitados a participar. El link lo tienen abajo, entonces si se pueden registrar para poder ir a tomarse muestras en Santa Rosa Jáuregui, estaríamos todos muy agradecidos. Un saludo a todos y hasta luego. A todos nos apasiona hacer alguna cosa. A mí, por ejemplo, me encanta el teatro, o salir con los amigos a jugar fútbol, quedarme en casa unas cuantas horas a jugar videojuegos. También disfrutar de un buen café mientras leo un libro excepcional. A Arturo, por ejemplo, le encantan sus clases de música, viajar o quedarse con su familia. Y a Mónica le encantan las artes en general, como la fotografía o la cinematografía, aunque también le gusta viajar. Lo cierto es que los dos son músicos excepcionales. Seguimos con este maravilloso concierto. Far away, the ship is taking me far away from the memories of the people who care if I live or die. I will be chasing the starlight until the end of my life. I don't know if it's worth it anymore. Hold your hand in my arms. I just wanted to hold your hand in my arms. Es algo que todos deberíamos hacer, pues así fue como Arturo y Mónica lograron fundar Ensamble Ambarón,
Pues la pasión por la música de ambos inició desde que eran niños. Por un lado, Arturo viendo programas de música en televisión y motivándose a tomar clases de guitarra. Por otro lado, Mónica, impulsada por su propio padre, haciendo conciertos para él y su familia e imaginando un público que hoy se hace realidad. Acompáñanos a escuchar una canción más. En Esa Chica, la serie queretana. Quiero saludarte y decirte que juntos podemos combatir esto y lo que venga. Por lo pronto, yo me quedo en casa. Excelente, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos aquí en nuestra transmisión en vivo para Ensamble Ámbaron. Como grupo artístico, ellos consideran que generar mayor difusión de todas las artes ayudará a darles un valor necesario a las asignaturas artísticas y esto, consecuentemente, estimulará la sensibilidad humana. Y también que los medios de comunicación puedan ofrecer mayor difusión a artistas independientes para que su talento y propuesta pueda expandirse al público y a otros artistas.
signified. You showed me what it was to try, but you couldn't beat that man I adore. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. No, I don't know him anymore. There's nothing where it used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine and torn. I'm a light of fate. This is how I feel. Cold and I'm shame. Lying naked on the floor. You shall never change. My pants, and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can touch and turn. I'm a light of faith. This is how I feel. I'm cold and I'm ashamed. Lying naked on the floor. Emotion never change into something real. Que no están disfrutando tanto de este concierto como yo. Hoy en día estamos soportando una situación bastante difícil, con todo este caso del COVID-19, y para el arte esto tampoco ha sido fácil, con teatros que cierran, con funciones y conciertos cancelados. Para Ensamble Ambarón, esto supone una oportunidad de oro, ya que con su música nos ayudan a soportar un poco más de este encerrón y esta cuarentena. Ellos creen que la música es una oportunidad de oro para reinventarnos. Seguimos con nuestro maravilloso concierto. Sí, bien, ya escuchamos a Ensamble Ambarón interpretándonos algunos covers para nosotros. Sin embargo, ellos también crean sus propias canciones. Uno de sus temas, The Night You Nature, canción que surgió por la noticia que conmovió el corazón de ambos. Y es que ¿a quién no lo haría si vemos a padres con sus hijos tratando de buscar el sueño americano, pero son separados al intentarlo? Escuchemos a Mónica y Arturo, que tienen un mensaje para nosotros. Y ya para terminar, esta última canción es de nuestro otro proyecto que se llama Aurea Medusa. Esto es de nuestro primer EP, que se llama Advertencias de Yunka. La canción se llama Denying Your Nature y nos pueden encontrar en todas las plataformas. Hoy también hacemos el lanzamiento de nuestro primer sencillo llamado No Habrá Cielo. Y bueno, búsquenos como Proyecto Aurea Medusa con Z. Proyecto Aurea Medusa. Gracias. Believe.
Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias también a Arturo y a Mónica por habernos interpretado bellísimas canciones. Y también a mis compañeros Daniel Guster y Javier Terrazas. Los quiero mucho y nos vemos pronto.